Bienvenidos al Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara en esta tarde pues tan especial y más que nada en un viernes con demasiado movimiento y con unas actividades que anteceden a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues muy especiales para nosotros como institución museística. La Feria Internacional del Libro y el MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con el Ministerio de Cultura del Perú, presentamos pues esta charla llamada Desmitificación con nuestro artista invitado del Perú, Cristian Bendayán. Un aplauso aquí al maestro. Y bueno, les presento rápidamente el perfil de este artista. Nacido en Iquitos, Perú, en 1973. Es artista de formación autodidacta. La esencia y propósito de su obra siempre ha conservado un profundo vínculo con el universo amazónico. Además de la pintura y el grabado, se dedica a la curaduría, la investigación histórica sobre el arte amazónico. En 2012 le fue otorgado el Premio Nacional de Cultura del Perú. Representó a su país en varias bienales y trienales internacionales, incluida la Bienal de Arte de Venecia en 2019. Y bueno, sin más, yo creo que pasamos a, le cedo la palabra a Cristian, que tiene bastante que contarnos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias a todo el equipo del MUSA por tratarme con tanto cariño, a Maribel Arteaga por la invitación y por recibirme con todo su equipo de este modo tan afectuoso, tan caluroso. Solo puedo decir que lo he dicho muchas veces en estos días, que los mexicanos son lo máximo. Realmente hemos estado muy, muy felices, el equipo peruano que está por aquí estamos muy felices. Voy a comenzar hablando un poco de lo que es mi recorrido artístico, sin hacerla muy larga, para llegar un poco a este concepto de la desmitificación, diríamos, de lo amazónico en este caso, que es el espacio, más que un espacio, una imagen, un mundo, un universo, una mezcla de saberes, con sensaciones, con emociones, que definen toda una perspectiva. Y creo que eso es la Amazonía, una perspectiva distinta, una experiencia distinta del resto del mundo, que se va cada vez encontrando en mayor riesgo, pero a la vez va llegando a los corazones y al interés de más personas. Creo que se está entendiendo cada vez más la importancia de conservar esta región y el arte amazónico está haciendo un trabajo importantísimo para ello. Mi trabajo se inicia desde muy temprana edad, paso por diversas escuelas en el Perú, en Lima, diría todas las escuelas de arte formales que existían en ese momento, pero me retiro inmediatamente de cada una de ellas. En un momento un poco de desamparo sobre mis posibilidades de hacer una carrera artística, hago un viaje por la Amazonía, saliendo de Iquitos, la ciudad en la que nací, dirigiéndome por varios días en lancha hasta Pucallpa. En ese trayecto me enamoro de un espacio, me enamoro visualmente de un espacio que es un pueblo llamado Requena y decido quedarme allí con mi mochila y en algún momento regreso a la ciudad de Iquitos para traer mis materiales y ponerme a pintar. Allí comienza mi carrera y después de tantos años he encontrado, no sé mucho, algunas cartas en las que decía reiteradas veces, estoy en este viaje para saber si soy artista o no soy, si quiero dedicarme a esto o no. Entonces siento que fue ese encuentro y ese descubrir en este pueblo amazónico el que me convenció y me dio finalmente el último flechazo, la última estocada para rendirme ante la decisión de ser artista o dedicarme a ello. Entonces,
No comenzaré hablando de los primeros años ni de mis primeras exposiciones, sino más bien del momento en que mi obra ingresa al espacio oficial del arte peruano. Estamos hablando del año 1998, cuando decido postular a los dos concursos más importantes de arte en el Perú, donde nos pedían una obra referencial, y me presento con esta pieza que se titula Estética Center. El mismo título une inglés con español y empieza a hablarnos de esos encuentros culturales, esa contaminación rica que se genera con la globalización y la suma de diferentes tradiciones, lenguajes, costumbres, y que en este cuadro pues lo que podemos ver es la suma también de diferentes espiritualidades. Se trata de una época en que el arte peruano, muy a diferencia del mexicano entonces, no prestaba mucha atención al arte figurativo y se había bloqueado por diferentes razones e intereses las oportunidades y desarrollo de un arte figurativo, y sobre todo no se presentaba un arte social que respondiera o que tuviera que ver con la representación de la vida contemporánea en el Perú. Presentar un cuadro sobre un salón de estética, sobre un salón de belleza, que también llamamos Estética Center o Centro de Estética, ¿no? Y además, hacer de esta manera una especie de paralelos con el pensamiento, la teorización sobre la belleza, que tanto se trabaja en el arte, o sobre conceptos artísticos, con un espacio como una peluquería, donde también se habla de color, se habla de belleza, se habla de tintes, se habla de estética. Entonces, era para mí una forma de poner sobre la mesa, poner en discusión qué es lo que estamos mirando, hacia qué peruanos en ese momento estamos mirando, con quiénes estamos dialogando desde el espacio artístico, desde la producción artística. Por supuesto que mi trabajo fue rechazado, tal vez respondía a que esta sería una de las primeras, con seguridad una de las primeras, no sé si la primera, representación de personajes trans en la pintura peruana. El carácter conservador de cierto jurado en ese momento, pues no solo bloqueaba expresiones de este tipo, sino de otros tipos más. O sea, habían corrientes artísticas que estaban funcionando muy bien en el mundo y generando mucha atención, interés, y en el Perú aún no permitían que eso ingrese y que se genere una vanguardia si no pasaba por ciertas aceptaciones. Y más allá de eso, pues este trabajo resultó rechazado en ambos concursos. Al año siguiente decido hacer mi primera muestra individual. Soy invitado por una galería comercial en la ciudad de Lima, y la prensa acoge muy bien la muestra y definitivamente también la crítica. Mi catálogo es presentado por tres críticos destacados del Perú: Gustavo Buntings, Jorge Villacorta y Manuel Munibe. Y seguidamente mi siguiente proyecto es presentado por uno de los críticos tal vez más reputados y maestro de muchos otros, que es Alfonso Castrillón. Ese respaldo de la crítica es fundamental en un momento en que el arte peruano todavía está funcionando bajo esquemas muy muy formales, ¿no? Y decido postular una vez más a los mismos concursos en los cuales había sido rechazado, y finalmente se aprueba mi trabajo, y una de las obras que presento es esta. Estamos hablando de un momento en que
la explosión de la modernidad popular aún es muy mal visto. Se genera tal vez el, no tal vez con seguridad, el movimiento sociocultural más importante de las últimas décadas, que es la presencia de la cultura chicha. La cultura chicha responde, toma su nombre de una corriente musical que es un derivado de las cumbias andinas, ¿no? Y que en los años 80, a partir de la gran migración que se da de las diferentes regiones hacia la capital debido al terrorismo o a la guerra interna que se vivía en el Perú, pues esta migración se identifica totalmente con esta música, con la música chicha, que tiene todo un imaginario en torno, desde un imaginario de estrellas, estrellas de la música, hasta sus propias imágenes religiosas, entre comillas. Y la chicha en el espacio oficial del arte es totalmente rechazado. En los espacios formales y en las élites del Perú es rechazado al punto que el término chicha se vuelve de uso despectivo, ¿no? Todo lo que estaba mal, toda la informalidad de Perú era chicha. Entonces se ensombrece totalmente este término, que realmente estaba vinculado, relacionado a la gran mayoría de peruanos en ese momento. Entonces las élites empiezan a generar esta discriminación muy fuerte. Y entre varias de las cosas que estaban vetadas estéticamente, también habían ciertas gamas de colores. El color fucsia, este rosado fosforescente, era un color conocido bajo el término de huachafo, creo que aquí es naco o algo así. Entonces era imposible trabajar con este color, y cuando califico en este concurso bastante formal, nos piden para la final ingresar con tres pinturas. Una de mis pinturas es una apuesta por el color fucsia, que es esta, estamos hablando de principios del año 2000, con Pablo, que es una chica trans, su nombre era María, pero todos le decían Pablo porque justamente en su círculo era tan envidiada porque era la reina en todos los concursos de belleza, que no querían llamarle por su nombre María, querían castigarla usando el nombre Pablo. Otra de las pinturas que presento es la del lado izquierdo, que muestra a dos chicas trans en ropa de baño, ¿no? En una situación de alegría total. Acompañan, no en esta exposición, pero en esta línea productiva, estos otros dos cuadros que muestro allí. En el centro tenemos una versión amazónica, contemporánea, urbana, de las Tres Gracias. Las chicas que están allí son bailarinas de la orquesta Explosión, la orquesta más importante de Iquitos y de la región amazónica. Es una orquesta que cuando toca, pues son miles de miles. Aquí han tenido fenómenos similares, tienen fenómenos similares. Y en la Amazonía, muy a diferencia del resto del Perú, se daba esto ya con una gran fuerza. Y diríamos que las bailarinas eran como el alma, eran el espíritu y eran las diosas de esta fiesta, ¿no? Podían hipnotizar a miles de personas con su baile, y cuando decidí hacer esta pintura no me cabía duda que tenían que ser estas bailarinas las que representaran a estas gracias. Así ellas accedieron a posar para la obra. Y la otra pintura son dos amigas trans que me ayudaron a hacer esta representación del paraíso, de un Adán y Eva, ¿no? Pero ambiguos. Y lo que vamos a ver a lo largo de mi carrera son citas a diferentes líneas productivas del arte amazónico. Tenemos al fondo del cuadro izquierdo murales dentro de las casas o de los bares, con el uso de estos elementos tropicales, de palmeras, de atardeceres, de parejas. Fotografías moneadas, que son la fotografía iluminada, retocada, que se consume mucho en México, pero que se produce muchísimo en Perú y se exporta. Y en el cuadro central tenemos una especie de telón de fondo que también responde a una tradición de paisajismo callejero, ¿no? Que de muy bajo costo, con lo que se suelen decorar las casas en
lugares como la ciudad de Iquitos. Y al final, en ese paraíso, en ese Edén, tenemos de fondo una tradición también que se ha ido perdiendo. Seguramente aquí también lo han tenido, que es una pintura al óleo sobre una especie de terciopelo negro, le llamaban pana negro, y que se hacía un paisajismo muy rápido sobre este fondo negro. Era también de uso cotidiano en los hogares peruanos, ¿no?, y amazónicos. Y el tercer cuadro que presento para ese concurso es este retrato del pintor Luis Cueva Manchego, a quien conozco a finales del año 1999 y quien acababa de salir de la cárcel después de 25 años. Con él comienza mi primer vínculo con artistas de la ciudad de Iquitos primero y luego con el resto de la Amazonía, luego con artistas del resto de la Amazonía, y comenzamos a trabajar juntos, a pintar, a aprender el uno del otro, y surge una amistad de años. Y esta pintura es un homenaje a él. Definitivamente, esta es tal vez la más agresiva de las tres piezas que se presentan a este concurso, puesto que estaba poniendo en valor lo que el arte oficial negaba, que era justamente los valores, valga la redundancia, del arte popular, del arte callejero, de este arte moderno que era testimonial de un Perú que desde ciertas élites no quería ser visto, no querían ver. Lucuma tiene una botella de cerveza en la mano y un grupo de pinceles en la otra, y alrededor suyo tenemos elementos de su pintura, esto se inspira en su pintura, y a ambos lados tenemos obras de él reinterpretadas por mí, en esta pieza, que es un tríptico realmente, y vemos a Chacalón, el rey de la música chicha, vemos a Sarita Colonia, que es la santa popular, no aceptada por la iglesia, no reconocida por la iglesia. Y lo que genera en mi obra esta experiencia, este acercamiento con Lucuma, y mi imposibilidad de pintar como él cuando intentaba imitarlo, es el tener que migrar de materiales. Dejo los materiales formales, el acrílico y el óleo, y paso a usar el esmalte sintético, que es un material industrial que se usa para pintar barcos, lanchas, puertas de fierro. Y eso va a marcar otra etapa en mi pintura. Pero esa etapa viene acompañada ya de mis primeras curadorías en la ciudad de Lima. Mis curadorías anteriores las había hecho en la ciudad de Iquitos, y hago mi primera muestra curada y tengo la gran oportunidad de presentarla en la sala Luis Miró Quesada Garland en Miraflores, la galería más visitada del Perú, ¿no? Multiplica grandemente la cantidad de visitantes de las otras galerías. Y mi primera curaduría se llama Puro Sabor, el arte popular urbano de Iquitos, y presento la obra de 8 artistas callejeros que casualmente, al igual que Lucuma, cuando me encuentro con ellos, ni ellos mismos se consideraban artistas. Me decían que ellos prestan un servicio de publicidad y cosas así, y a partir de ello empiezan a incorporarse y empiezan también a generar vínculos muy importantes con otros gestores culturales, con otros agentes culturales, que va a derivar en una gran corriente que el día de hoy podríamos reconocer fácilmente cuando revisamos el panorama del arte peruano actual, ¿no? La rosa de la esquina está hecho con trozos de espejo, puesto que los artistas callejeros también usaban mucho estos materiales, también hacían collage con cosas así, sobre todo para decorar discotecas o burdeles, bares. Y al lado derecho tenemos un autorretrato textual, ¿no?, a modo de letrero, que también hace este paralelo entre términos de un centro de estética, de un salón de belleza, con términos que usamos en el campo de las artes plásticas, ¿no?
Esta es una serie, son muchos cuadros inspirados también en la pintura callejera, pintados al esmalte, es una serie de 50 cuadros. Y lo que tenemos al lado izquierdo es un autorretrato junto a mi madre, pintado en el año 1999, y que es una de las piezas que destacan dentro de mis primeras exposiciones, ¿no? que más recuerdan mis amigos y algunas personas, este autorretrato. Y después de esta experiencia y de esta migración al material del esmalte sintético y a esta experiencia de trabajar con artistas callejeros, decido hacer una nueva versión, muy marcada por la influencia de Luis Sakirai, que es un pintor que decora especialmente chifas, cevicherías, pollerías, restaurantes. Cuando presento la exposición Puro Sabor, de estos 8 artistas callejeros de Iquitos, planteo una teoría muy básica sobre la producción del arte callejero iquiteño, que se divide básicamente en dos líneas: el arte para el día y el arte para la noche. El trabajo de Sakirai es arte para el día. Tanto los materiales como los temas y las figuras responden a las necesidades de un público que consume en locales diurnos, como que van a almorzar, que comen pescado de día, el ceviche, que es un plato que se come de día. Y por ejemplo, los materiales para el arte de noche van a pasar a ser los fondos oscuros con colores fosforescentes, que van a responder ante la luz negra para que se enciendan, y que ante la luz del día, ante la calle, por ejemplo, se gastarían muy rápidamente, se decoloran, ¿no? Estos colores, por su fabricación, no tienen resistencia a la luz del día. Entonces, tanto los materiales como especialmente lo que el público espera definen estas dos líneas productivas. El arte de día va a ser un arte que se va a pintar mucho en las calles, al aire libre, y que el público lo va a poder presenciar. El arte de noche más bien es en locales cerrados, en espacios destinados a parejas, a una situación mucho más íntima. Y lo que vamos a hacer sobre todo con la exposición Puro Sabor es, vamos a pensar en las diferentes cosas importantes. Una, personalmente, alimenta, nutre ampliamente mi obra, mi conocimiento sobre el arte amazónico y las dinámicas, mi conocimiento sobre la historia del arte amazónico, una historia que no estaba escrita y mucho menos incorporada en la historia del arte oficial peruano. Pero sobre todo, desmitificamos la Amazonía como un espacio simplemente verde de indígenas, y que donde no existe una pintura moderna. Por supuesto, la pintura y toda la producción artística en la Amazonía estaba completamente viva, y hay un arte contemporáneo que se estaba produciendo en las comunidades indígenas y que aún no se estaba viendo, y en todo caso, si se estaba viendo arte indígena, se estaba presentando desde una mirada antropológica que tenía mucho más interés en hacer un análisis de un grupo étnico que de una obra de autor, ¿no? Y más bien justamente esta modernidad chirriante, con todo el desparpajo que con el que se expresa la corporalidad, las dinámicas sexuales, la musicalidad que tienen estas obras, que uno no sospechaba en ese momento, pues vienen a cambiar la mirada sobre la Amazonía. La Amazonía empieza a ser comparada un poco con la cultura chicha, pero también es un momento en que diversos investigadores empiezan a poner en valor el aporte de la cultura chicha. Y el Perú ya no puede seguir avanzando sin mirar a esa gran parte de la sociedad que ya es, ya tiene a un gran poder económico del cual va a depender el país, ¿no? Entonces, obras como esta responden a la influencia del arte nocturno, ¿no? Del arte nocturno urbano, amazónico.
De hecho, cada una de estas piezas que se titula Warmiboa responde a múltiples influencias que estaba conociendo en ese momento, desde el arte visionario que nace, que es una corriente que nace en los 80s en Pucallpa, en Ucayali, una región muy cercana a Loreto, que antes fue Loreto hasta el año 80, del genio del artista Pablo Amaringo, un artista que fue chamán y que en sus prácticas chamánicas pues registró una gran cantidad de visiones, ¿no? Generadas por en los rituales de ayahuasca. El ayahuasca es una tradición pues, que antes no era tan popular, más bien había todo un misticismo en torno a ello y ahora es casi un atractivo turístico masivo, ¿no? Y de hecho, muchos artistas populares, creo yo, conectan toda esta modernidad que llega a través de la televisión, de la música extranjera, todo el pop y el imaginario MTV, que es importante destacar que Iquitos, a pesar de ser una isla que vivió separada de las influencias culturales del resto del mundo, fue la primera ciudad, muchos años antes que el resto del Perú, en tener televisión por circuito cerrado. Y entonces era alguien que iba de Lima a Iquitos, veía por primera vez canales como MTV y tenías la conexión con los videos. Y es por eso que hay una gran cantidad de locales que tenían los televisores, los videopubs, donde transmitían este canal. Y eso marca también una gran influencia en la pintura popular. Esta serie tiene un poco de todo eso, pero tiene sobre todo aquella presencia del mundo mítico. Se llama Warmiboa, que significa mujer boa y que responde a un mito mestizo sobre una mujer que tiene relaciones sexuales con una boa. En la Amazonía, muchos de los mitos, pues humanos y animales se relacionan sexualmente, procrean y se diluye totalmente estas diferencias de especies y cómo no, se diluyen todas las diferencias de género y de razas en estos mitos. Y eso es interesante, ¿no? Esa democracia, esa unidad en este imaginario que definitivamente, a pesar de la fuerte presencia de la religión, no dejan de ser una parte fundamental en la educación y en la creación de la conciencia de los amazónicos. Cada uno de estos cuadros responde a un tema musical. Los tres están inspirados en cumbia amazónica, que justamente en la década del 2000 retorna su importancia y muchos grupos empiezan a hacer covers y ahora es de hecho una de las líneas de producción musical más importantes de Perú. Es una música que surge en los 60s y surge, sobre todo ya a finales de los 70s, agarra tal fuerza que es conocida, que genera un movimiento que se va a llamar Poder Verde, que es el título de un disco de un grupo emblemático que son los Mirlos y que van a estar aquí en México. Y el Poder Verde también va a ser el título que pongo una curaduría que desarrollo el 2009 para hablar de esos vínculos de psicodelia, modernidad y Amazonía, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos lo mismo, vemos todos estos encuentros del chamanismo con las alucinaciones y con la cosa pop, el arte callejero de los locales nocturnos. No es para nada, para mí al menos, no es una oda ni un homenaje al ayahuasca, sino más bien una mirada muy crítica hacia lo que se ha convertido el ayahuasca, la desmitificación o desacralización del uso de esta planta, ¿no? Entonces, entrando a lo que son los mitos, una etapa de mi obra empieza a abordar la mitología, pero justo desde este interés donde el espacio, el imaginario mitológico permite que se desarrolle un mundo mucho más igualitario, ¿no? Donde todo se mezcla. Y aquí tenemos en este cuadro titulado Orilla, tenemos una línea transversal que divide el espacio del agua de la tierra,
tenemos el cielo presente en el reflejo y tenemos a un ser que es mitad hombre, mitad animal, que es hombre y mujer, que es de tierra y es de agua, y eso va a ir marcando mi trabajo. Ese moverme en estos límites, en estas orillas, va a estar muy presente en diferentes momentos. Esta es una serie de piezas que responden a esa etapa de representación de mitos, y sobre todo responde a la representación de las sirenas y los bufeos colorados. Los bufeos colorados son delfines de río, son delfines rosados de la Amazonía, y que el mito más común o la descripción más común es que se trata de un ser que puede ser humano como delfín y que tiene la capacidad de seducir, de enamorar a sus parejas y raptarlas y llevarlas a vivir a las profundidades del agua. Posteriormente, bufeo va a ser un proyecto que voy a trabajar con un grupo de amigos y que va a marcar como que un sello sobre gran parte de la producción curatorial que queremos hacer. Van pasando los años y van surgiendo muchas curadurías en paralelo a esta producción, a mi producción, y así los intereses van a ir cambiando en mi obra. Esta pieza se titula Amazonas, y una vez más nos habla del mito sobre la Amazonía. Amazonas, como sabemos, responde a un mito griego que habla de estas guerreras, ¿no? Y el nombre surge cuando en 1492 descubren el río Amazonas, y al no tener posibilidad de interpretación desde un criterio formado en la Amazonía, pues aluden a las mitológicas guerreras griegas y la palabra Amazonas origina el nombre del río, o sea, y finalmente de toda la región. Y estas Amazonas más bien son chicas trans de Iquitos que suelen hacer sus fiestas y sus shows, sus espectáculos, sus manifestaciones públicas en busca del respeto a sus derechos desde estas vestimentas, con el uso de estas vestimentas de diversas representaciones, diríamos, escénicas. Y así surge este cuadro Amazonas, donde lo amazónico, la representación de la Amazonía, no va desde la naturaleza, sino desde la representación de la representación. Nada es natural, estamos con rosas que no existen en la Amazonía o que no crecen en la Amazonía, estamos con este piso de ornamentos que finalmente responde a la arquitectura europea que con la que se fundan las ciudades de la Amazonía. Y por supuesto estas amazonas que no son precisamente chicas indígenas, sino más bien chicas trans urbanas que son mestizas y están representando a estas amazonas. Se habla, creo, claramente de lo que es la Amazonía en este momento y las luchas que se están dando por el respeto y la aceptación de una identidad nueva, o tal vez siempre estuvo allí, pero que ya empezaba a hacerse visible con mucha fuerza. Después de varios años, decido retirarme a Iquitos por una temporada, a volver a Iquitos, esa vez bajo la responsabilidad de dirigir el Instituto Nacional de Cultura de Loreto, y después de esta experiencia que básicamente me la paso entre denunciando y persiguiendo a violadores de derechos, de violadores de normas urbanísticas, del centro histórico, peleas con la municipalidad porque demolían piezas de arte públicas o cosas así. Toda esa experiencia me hace volver a la pintura, más bien incorporando una serie de elementos históricos a partir de los archivos
a los que tengo acceso desde ese cargo y muchos que encuentro en la Biblioteca Amazónica, un espacio fabuloso que el que vaya a Iquitos tiene que visitar. Entonces, la pieza anterior se titula El descubrimiento del Amazonas y es una versión libre de un mural que considero la pieza más importante pintada en Iquitos en el siglo XX. Se trata del mural El descubrimiento del Amazonas, hecho por César Calvo de Araujo, el pintor más importante del siglo XX de la Amazonía peruana, y que es una figura que empieza a desaparecer con los años. Empieza a desaparecer, las diferentes instituciones del arte empiezan a rescatar y a trabajar mucho en la investigación sobre los artistas andinos y de la costa, pero la Amazonía, aquella presencia que había logrado en los años 40 y 50, pues se va perdiendo y desaparece prácticamente de los registros oficiales, formales de la historia del arte. Este mural, cuando llegó a Iquitos, el mural ya no existía. Unos años antes había sido demolido el edificio que lo albergaba, pero se sabía que el mural podía haberse salvado. Fue muy fuerte todo el proceso de demanda hacia el alcalde y todos los enfrentamientos en ese momento por lo que habían ocasionado, que cuando termino mi gestión y vuelvo a Lima, decido pintar una versión personal de este mural. Luego de haberlo pintado, llega la buena noticia de que el mural estaba allí escondido en algún lugar, muy deteriorado, se había perdido gran parte de ella, pero pudimos gestionar un apoyo para que se restaure y se reubique. Mientras tanto, esta pieza va a dar inicio a una etapa de mi obra que se presenta por primera vez bajo una exposición titulada El Paraíso del Diablo. El Paraíso del Diablo va a reunir obras inspiradas en piezas, en pinturas antiguas, así como en archivos históricos, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, titulada El Banquete, que justamente se está exhibiendo hace pocos días como pieza de ingreso del nuevo Museo Nacional del Perú, que se está abriendo, se ha abierto en estos días, y bueno, tengo el honor, la suerte de que el proyecto curatorial inicia con esta pintura. El banquete nos habla de una serie de temas, ¿no? O sea, creo que nos confronta sobre la mirada hacia la mujer en un país como el Perú y sobre todo hacia la mujer amazónica, que fue históricamente, diríamos, estigmatizada, violentada de múltiples formas y que si vamos a tener una mirada desde la Amazonía, donde el territorio está vinculado, diría intrínsecamente, al cuerpo, el cuerpo al territorio, no resulta difícil entender a la figura de esta chica como una representación de la Amazonía misma. Estos tres personajes que están comiendo y bebiendo, ¿no?, con pinta de borrachos alrededor de este banquete, pues están vestidos como los hombres de la época del caucho, que es aquella época histórica en que se genera o crece, se desarrolla la ciudad de Iquitos especialmente y otras ciudades de la Amazonía debido a la economía que genera la extracción de este producto, ¿no? Y así va creciendo la ciudad, que es rápidamente y se hace con materiales traídos del extranjero. Iquitos era solo una aldea a principios de 1960, cuando llegan los primeros barcos y imágenes, no existían imágenes que registraran ese, no había un registro en imágenes, en fotografía, sobre ese encuentro
del Estado cuando llegan los primeros barcos de la Marina hacia la aldea de Iquitos, pero es justamente lo que le da, una de las cosas que le da mayor importancia al mural de Calvo Araujo, que venía, el mural, el descubrimiento del Amazonas, venía acompañado de otro mural que también fue parcialmente destruido, que era la fundación de Iquitos, que en verdad representaba ese momento. Entonces, esos dos momentos fundacionales, como el descubrimiento del Amazonas, ese encuentro de mundos distintos, y la fundación de Iquitos, que realmente nunca se dio, es una ciudad que nunca se fundó, la tenemos en el imaginario amazónico y quiteño gracias a dos piezas de arte, a dos pinturas del artista Calvo Araujo. Entonces, la ciudad empieza a crecer rápidamente con la economía del caucho, pero es una economía que apuesta por hacer una ciudad europea en medio de la selva. Hace que todos los productos con los que se construyan los trajeran de afuera, y que predominen dos tipos de materiales, ¿no? El metal y los azulejos, las cerámicas en azulejos que venían de Portugal, de Italia, de Francia, de España en gran parte, e incluso de Alemania. Esta pieza se titula El Sueño 2, pertenece a una serie titulada El Sueño. El Sueño 2, la calle es el cielo, y tenemos en esta exposición una versión parecida, pero hecha en azulejos mismos, ¿no? Esta es otra de la misma serie. Y te habla de ese sueño de modernidad trunca que marcó a los iquiteños especialmente, que creen hasta el día de hoy que pertenecieron a una sociedad súper desarrollada económicamente y donde todo funcionaba perfectamente. Y bueno, y sabemos que no era así, que realmente se trataba de un desbande total. Acá la pieza Los Chicos de Arana nos habla o toma su título de un personaje histórico, Julio César Arana, que fue el mayor empresario extractivo del caucho y que fue denunciado justamente por sus abusos y por arrasar con prácticamente poblaciones enteras de grupos indígenas en la Amazonía. En un cálculo hecho en aquel entonces, sin tener pues ni tecnología ni las suficientes métodos para ser precisos, se hablaba de más de 40.000 indígenas muertos en estos campos de extracción. La pieza Los Chicos de Arana pues toma el nombre de lo que eran Los Chicos de Arana, que finalmente era un grupo de capataces que muchos de ellos eran indígenas mismos que traicionaban a su pueblo y se volvían los opresores de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces se va creando un imaginario sobre la Amazonía. Estamos en un momento en que hay muchos intereses sobre esta región que es la nueva región que se está incorporando al Perú. Durante la celebración del primer centenario del Perú, pues no hay una presencia cultural de la Amazonía, más bien hay una presencia, y se habla siempre, de la importancia de sus recursos naturales. Pero sí se empieza a generar un imaginario sobre los hombres y mujeres del Amazonas a partir de fotografías. Estamos en un momento en que la fotografía cumple un rol fundamental en la generación de imaginarios y de la incorporación la integración del Estado peruano. La fotografía va mostrando lo que el poder de gobierno va logrando, y entre esas cosas se muestra a los hombres y mujeres de las comunidades indígenas como un grupo de salvajes que están poblando estos espacios, y que más bien el Estado, junto con la empresa privada, con las empresas caucheras, están haciendo una labor de civilización, de desarrollo, y se deteriora grandemente la imagen de los amazónicos, ¿no? Existe ese mito que hasta ahora o hasta hace poco persistía, de la Amazonía como un lugar
como un espacio de salvajes que viven entre aldeas pequeñas y que son incluso muy peligrosos para el resto de humanos. En la ciudad de Iquitos empieza a desarrollarse una tradición de pintura. Lo que tenemos aquí es la obra de Otto Michael. Otto Michael es una de mis grandes pasiones del arte histórico amazónico, puesto que hace muchos años encuentro su pintura por primera vez en una revista, luego en un diario, y voy tras la pintura, tras la obra. Finalmente llego al padre Joaquín García, un gran difusor de la cultura amazónica en el Perú, y me confirma que él tomó la fotografía y me dice, ¿dónde está el cuadro? Cuando voy a buscarle, el cuadro está extraviado. En los años siguientes me doy cuenta que existe más de una versión de ese cuadro y empiezo a encontrar un registro de la misma, aparentemente la misma pintura en diferentes recortes y en postales de la época. Finalmente puedo comprobar que Otto Michael había pintado el mismo paisaje durante un par de décadas y que es el registro más importante de lo que es el desarrollo urbanístico de Iquitos en la época del caucho, que comienza chiquitito y en cada pintura va creciendo y vas viendo cómo las casas que en una pintura tenían un piso, luego ya tienen dos, y cómo las casas de los extremos que eran de madera y paja empiezan a desaparecer, y cómo los barcos que van cruzando primero son barcos locales, nacionales, luego internacionales, barcos europeos, y toda esa transformación que habla de este desarrollo, de este gran desarrollo, de este auge económico por el que está pasando Iquitos y o la Amazonía. Contrariamente a estas imágenes, que esta, por ejemplo, había sido tomada en el mismo campamento de Arana, ¿no? Y que mostraban una realidad distinta y que respondía exactamente a las explotaciones, precisamente a las explotaciones, a la explotación de los pueblos huitotos, boras, ocainas, andoques de la zona del río Putumayo. Esta es otra pintura de Otto Michael. Aquí pueden ver, claro, a diferencia de esta otra, tenemos las edificaciones más grandes y otros barcos, ¿no? Y esta pieza que reúne, que parte de ambos archivos, se llama La Fila India, y que nos presenta un grupo de chicas comunes y corrientes de Iquitos contemporáneo, chicas que uno va a ver en las fiestas, en la calle, y amigas y todo eso, pero que presentan en las piernas pues la marca de la herencia indígena, y a diferencia de esta fotografía, que responde a un grupo de fotografías que yo no sé por qué hacían que escondan los rostros los personajes fotografiados. Son muchas las fotos que circulan como postales en aquel momento, y muchas tomadas por el mismo fotógrafo, que es Manuel Rodríguez Lira, un fotógrafo español que va a Iquitos en aquella época. Muchas tienen estos personajes escondiendo el rostro y muchas veces de espaldas, ¿no? Entonces aquí más bien las chicas miran al espectador, confrontan y miran orgullosamente de quiénes son, de su identidad, y revelan esta identidad también en las piernas, posando sobre un Iquitos que quedó como una especie de sueño, de ilusión, ¿no? Pero siempre creo yo marcado por esta época que ha dejado muchas heridas abiertas, y para mí definitivamente la época del caucho sigue marcando dinámicas y gran parte del destino cultural de Iquitos. Y es básicamente por eso, porque ha sido una época que se ha tratado de ocultar y que recién en los últimos 5 años básicamente han surgido muchas investigaciones y publicaciones y se sabe mucho más de lo que fue. Y lo más importante es que son escritores
intelectuales, artistas, indígenas, los que ahora están dando este testimonio, un testimonio de primera mano o de con una serie de episodios que nunca se habían contado, ¿no? Esto responde también a estas postales, ¿no? Pertenece a una exposición que se tituló De Espaldas y que todas las piezas estaban inspiradas en estas postales y sobre cómo estos grupos sociales, estas comunidades indígenas especialmente, habían sido históricamente discriminadas. Y de hecho acá hay un nexo una vez más con las comunidades trans, LGTBIQ, que siguen, a pesar de que la Amazonía tiene, digamos, una sociedad bastante más abierta, los casos de crímenes, de odio, siguen siendo bastante fuertes, y el rechazo y el no permitir la expresión libre de las comunidades trans, pues sigue siendo un signo de estos tiempos, ¿no? Responde también a otra pintura. Yo he trabajado mucho en función a pinturas que se han perdido en la historia, que han desaparecido y que he encontrado registros y que me marcaron. Esta también responde al Cristo de la Selva de Calvo de Araujo, que el único registro que existe es en un catálogo, en un folleto que publicó en su exposición de 1951, y que me marcó mucho porque tuve la oportunidad de conversar con su hijo, y bueno, con toda la familia y también con amigos cercanos, y me repitieron una y otra vez lo que Calvo decía de ese cuadro, que era que Cristo representaba al resto del mundo, que daba la espalda a la Amazonía, ¿no? Que ese Cristo que él había pintado de espaldas era ese. Y de ahí también surge el título De Espaldas, en gran parte, no solo en las postales. Para la Bienal de Venecia, junto con el curador Gustavo Buntings, desarrollamos un proyecto que se va a titular Indios Antropófagos, entre comillas, ya que se trata de una cita también. Y preparamos una serie de piezas, entre las cuales hay dos murales relativamente grandes, este que tenía 3,20 metros de altura por 6 metros de ancho, donde la fila india es reinterpretada, pero a partir de la versión de una de las postales de Otto Michael, esta vez hecha en azulejos, como la misma ciudad de Iquitos, como la misma ciudad histórica de Iquitos. Todos estos referentes visuales y plásticos de materiales pasan por una especie de licuadora en ese momento, ¿no? Y sale este proyecto que va a contemplar la presencia de dos murales. El otro era más grande, pero no lo incluí en este PPT. Y un par de pinturas hechas sobre metal. Esta pieza, que la tenemos también en la exposición y que se titula Fuerza Animal, y que responde también a la reinterpretación de una postal titulada Fuerza Animal, donde tenías a unos indígenas llevando unos caballos, algo así. Y aquí la presencia del azulejo se ve en verdad es una pileta en forma de ventana, le llaman la ventana del Amazonas, y que está en el espacio turístico más importante de la ciudad de Iquitos, el Boulevard de Iquitos. La verdad sirve para que la gente se tome fotos y no necesite ponerle marco, ya viene con marco la fotografía, cuando la encuadras allí y tienes el paisaje de fondo, ¿no? Lo curioso es que sigue respondiendo a esta idea de la belleza urbana, del europeo, de la presencia europea desde el azulejo, ¿no? Y vamos a seguir encontrándonos con esos nuevos usos, esa diríamos degeneración, pero a la vez regeneración de los conceptos estéticos que deja la época del caucho. Tenemos la presencia de una mariposa, y la mariposa responde a muchas cosas en mi obra. Responde al hecho de la transformación, de la metamorfosis, del cambio y la libertad. También responde a la estigmatización de las personas, de los gays, especialmente en el Perú, que usan el término mariposa de manera también despectiva.
pero la idea es justamente en mi obra siempre darle la vuelta a esa, diríamos, a esos, a esa forma de imponernos, esquematizarnos, de querer ponernos un sello en la forma que somos. Yo creo que mi obra responde más bien enfatizando eso con fuerza y con orgullo, ¿no? Y dando justamente la idea de que sabemos lo que somos y sabemos que hay mucho más detrás de todo eso. Para terminar, voy a hablar de las últimas dos piezas que incorporé aquí. Esta es una fotografía de Charles Kroll que se hace en la Amazonía peruana más o menos a principios de 1900, 1901, por allí, y que originalmente la foto tiene un texto de su autor donde menciona que se trata de una familia, de un grupo de indígenas que están aterrorizados ante la presencia del fotógrafo, ¿no? O del fotógrafo, porque iba acompañado de Huebner. Esta es la versión comercial de la foto, ¿no? Que se convierte en postal y donde visten, trasvisten, diríamos, al indígena, y incluyen abajo el rótulo de indios antropófagos. Si bien los civilizan de alguna manera, entre comillas, al vestirlos, los salvajizan extremadamente al calificarlos de antropófagos. Hay ese discurso sobre la Amazonía históricamente, un espacio exótico, peligroso, un lugar que conquistar, un lugar salvaje, de gente salvaje, y creo que eso no ha cambiado mucho. Yo apuesto por marcar nuestras diferencias, claro que sí, pero con orgullo y con la seguridad de que más bien en ello radica gran parte de nuestros valores. Esta pieza da título también, al igual que la postal, a la exposición Indios Antropófagos que se presenta en el pabellón peruano de Venecia y que está pintada también sobre metal. Alude a la construcción que aparece atrás, que es la casa de fierro, que como en muchos lugares de Perú y de Sudamérica, toda construcción de fierro de la época, pues se dice que la hizo Gustav Eiffel, ¿no? Entonces hay este mito urbano de que es, de que fue hecho por Eiffel, pero en verdad ni siquiera pasó por Francia. Esta casa es de fabricación belga, ¿no? Joseph Danley es el arquitecto que la genera, ¿no? Y la casa de fierro en Iquitos va a ser el mayor símbolo arquitectónico de la presencia occidental y del poder económico en la época del caucho. Va a ser el club social de Iquitos y va a ser también el primer cinema de Iquitos y va a estar destinado únicamente a las élites. Por supuesto, con los años ya pasó de todo con esa casa, ya funcionó de mil maneras. Y aquí lo que tenemos es este grupo trans que teatraliza un baile salvaje, como lo llamaban también en las postales, ¿no? Y orgullosamente y con desparpajo pues enfrentan a sus a quienes los condenan y a quienes les prohíben esta expresión libre, ¿no? Y van incendiando esta casa de fierro, este símbolo colonial, ¿no? La pieza está hecha, como le decía, de metal y son muchas piezas unidas por pernos, aludiendo obviamente a esta casa de fierro que fue transportada en piezas también desde Europa y que se armó en la ciudad de Iquitos. Para terminar voy a hablar y vamos a cambiar radicalmente la línea productiva y voy a hablar de la pieza Purga, que es la que da título a la exposición que esta noche se inaugura aquí en el Musa. Purga es una obra reciente que ha sido terminada aquí el día de ayer porque incluye una intervención del espacio y de las paredes, que para mí es un honor poder pintar en las paredes del Musa, por supuesto. Y Purga más bien responde primero a una necesidad personal de cambio, a muchos años
atrapado por los archivos históricos y más bien dejando de lado mis experiencias personales y mi cercanía a las comunidades y a las prácticas de las comunidades indígenas en la Amazonía. Mi trabajo ha ido acompañado, ha ido de la mano, mi trabajo artístico, mi producción pictórica sobre todo, ha ido de la mano con mis proyectos curatoriales, con mis proyectos editoriales, con mis proyectos de gestión cultural. En algún momento, durante varios años, me centré en la promoción y en una manera de hacer un registro, de formalizar la información que había en torno al arte urbano popular de Iquitos, en torno a la pintura callejera, a la pintura de pubs, artistas casi en su totalidad autodidactas que como Lucuma o Sakirai o muchos otros habían transformado una ciudad como Iquitos, que no tenía museos, que no tenía galerías, que no tenía centros culturales, en un espacio de arte vivo, en un espacio donde uno podía ir y encontrarse con la experiencia de una escuela, de conocer una escuela que florece naturalmente, que surge naturalmente por necesidad expresiva y de supervivencia en las calles de Iquitos. Después, durante varios años, mi trabajo de investigación gira en torno al rescate de la pintura del siglo XX. Proyectos como El Milagro Verde, la historia de la pintura amazónica y otros más van generando un archivo sobre lo que fue la producción de arte y especialmente la pintura en la Amazonía peruana. Allí, artistas como Calvo de Araujo, me marcan fuertemente, y lo mismo Otto Mijael, que han visto como voy citando, y lo mismo que ellos, muchos otros artistas, ¿no? Aquí hay una selección, lo que han visto esta tarde es una selección muy breve de mi producción pictórica, muy corta. Pero los últimos años, y ya son muchos años, mi vínculo con artistas indígenas de diferentes comunidades, de diferentes culturas, de diferentes regiones de la Amazonía peruana, ha sido algo que a mí me ha permitido ver, entender todo de otra manera, valorar las cosas de otra manera, reencontrarme y redescubrir esa Amazonía que estaba como perdida en la ciudad y que para mí empezaba a cerrar el sentido de lo valioso que es haber nacido en una región como ella. La oportunidad de participar en ritos, de solo despertar en la selva, de comer la comida fresca preparada con la cosecha de la mañana, de hablar en reuniones sobre los sueños, sobre qué decisiones tomar, qué te dijo tu sueño, empezar a ver la real importancia o darle la real importancia a esas otras realidades que no tenemos en cuenta en la vida cotidiana en las ciudades. De hecho, creo que Purga surge ya como la necesidad de querer dejar atrás toda aquella producción que se alimentó durante años de una experiencia casi bibliotecaria y más bien empezar a representar lo que venía viviendo desde hace años en experiencias muy personales, vamos a usar la palabra espiritual también, espirituales. Y justo lo conté en una entrevista, y es a raíz de mi reacción ante la vacuna contra el COVID, que aparte de fiebre, vomito, el alivio que sentí en ese vómito, el alivio que sentí en mi cuerpo, me hizo tomar la decisión de que cuando vuelva a la Amazonía, lo primero que debo hacer es pasar por una terapia de purga. Las purgas son, se dan como terapias y son costumbre en muchas comunidades indígenas. Yo visité para esto una comunidad chipiva y son acompañadas, guiadas por un chamán.
las purgas suelen darse en un proceso de dieta. Estos procesos de dieta consisten en aislarse de toda persona, de todo contacto con la gente, y puede durar hasta años, incluso meses por lo general, y los chamanes hacen estas purgas como parte de su preparación, y mucha gente lo hace, como estas dietas, digo, como terapia curativa para diferentes males. Un mal puede ser un mal de ojo, la envidia, que te está generando mucho daño, un amarre, que es cuando alguien te enamora mediante un hechizo, ¿no? Y por más que no quieras, no puedes controlar la situación y estás como loco. Y la purga también puede tener que ver con enfermedades, con males físicos, ¿no? Y yo creo que en este momento tal vez lo que sentía es que eran demasiadas cosas juntos a partir del momento que habíamos vivido en todo el mundo por la pandemia. Y sentía que mi sensación personal respondía también a una sensación universal, mundial, de una necesidad de cambio, de querer dejar atrás ciertas cosas, de querer expulsar algo de dentro. Ahí es que decido hacer esta purga, que consiste en tomar un vomitivo, vomitar a ciertas horas de la madrugada, comer un alimento muy controlado, sin sal, natural, y hacer unos baños con plantas. Curiosamente, a los pocos días de comenzar el proceso, vi una gran diferencia. Bueno, como estaba aislado, podía andar desnudo por la selva, no había gente por allí y me quedaba con el baño de plantas en el cuerpo. Los pocos días empecé a percibir que los animales ya no se asustaban cuando me veían caminando y más bien se mantenían cerca. Aves que suelen estar muy en lo alto, en árboles muy altos, pues bajaban un poco más. Y nada, sentí que era el momento de ese cambio y no tenía más con quién hablar que con las plantas, las mariposas y todas esas cosas. Un paréntesis, no les dije que Otto Michael, este artista que me marca tanto, no estudió pintura, sino era entomólogo y se dedicaba a la investigación de mariposas, y es por eso que llega a Iquitos y luego se dedica a la pintura. Las mariposas van volando a lo largo de mi producción por diferentes temas. Y aquí más bien sí, estaban las mariposas muy presentes una vez más, acompañando todo este proceso de purga. Cuando surge la invitación para esta exposición, de hecho, decido que es el momento del cambio en mi pintura y comienzo por esta obra que va a ser la purga y que va a ayudarme a purgar todo lo vivido desde la pintura. Los seres que acompañan esta purga van a ser las aves que me acompañaban durante la mañana. Tenían los animales como que tienen sus horarios. Eran las aves las que venían en la mañana, muy temprano, en el momento de la purga. Y de hecho estas aves responden también a mi cercanía y mi acompañamiento con diferentes luchas sociales y específicamente también con las de los grupos, o específicamente la de los grupos LGTBIQ en la Amazonía. Y aquí un grupo de amigas trans modelan para crear estos personajes antropomorfos, ¿no? Estos animales antropomorfos que van a estar allí como escondidos en la selva. De hecho, durante la purga nadie tiene contacto con el paciente para no contaminarse, porque está justamente botando su mal. Si se dan cuenta, andan medio escondidos o cubriendo la mirada en muchos casos, alejados, y estos pájaros van acompañando ese proceso de purga, donde el personaje principal o los personajes principales, que de algún modo puede ser el mismo, están en esta escena de vómito, donde se vomita mucho color, textura, pintura, y en el vómito o del vómito sale otro ser. Este otro ser puede ser
un ser nuevo o un ser del pasado. Terminar algo a la vez es comenzar algo. Y de hecho este final que surge desde la purga es también el génesis de una nueva vida, de un nuevo cuerpo. Despedida e inicio, ¿no? Como uno solo, un solo acto. El cuerpo está pintado con un kené. Kené es el arte tradicional shipibo, una de las artes más bellas, un arte geométrico complejísimo y con seguridad el que mayor presencia ha tenido de las artes tradicionales en el Perú en los últimos años. El gran reconocimiento del kené ha generado, pues, no solo la conservación de este patrimonio artístico, sino también nuevas formas de representarlo a la vez. Y el kené está totalmente vinculado al igual pensamiento y la perspectiva de los amazónicos a esa unidad entre los seres y el territorio y los espíritus, e incluso, como decía el kené, el arte. Para mí es el inicio de una obra que va a sostenerse sobre ese concepto de unidad, y el kené representa vibración, representa cuerpo. El kené es música y es figura. El kené es un arte que existe y que incluso hasta tiene autoría mucho antes de ser representado plásticamente, ¿no? En lo que entendemos como realidad. El kené ya existe en la imaginación y puede ser transmitido mentalmente o a través de cantos o de soplos, a través de terapias a diferentes personas. El kené es una suerte de medicina, de protección, y ese kené que aparece en el cuerpo representa eso, esa protección que va a dar el arte amazónico a este ser que está purgando. Dejo abierto a las preguntas si es que quieren, y hasta aquí, y con esta pieza de purga termino este recorrido que hemos hecho sobre mi obra. Gracias. Muy bien, se abre el micrófono para preguntas y comentarios. Hola, yo solo tengo una pregunta rápida. Me llamó la atención lo del proceso de purga. En este proceso, bueno, ¿tú lo recibiste? ¿Tú lo tomaste? Sí. ¿Como tal? ¿Se te aisló por un tiempo y bajo, me imagino, su régimen, pues, o sea, su método? Sí. No tienes contacto con la gente, es decir, te dejan el alimento, el baño y el purgante. Solo me avisaban, la palabra era ya está, yo ya sabía a dónde ir, para cada cosa tenía su punto, ¿no? Y eso es importante, decía, porque las otras personas tienen que cuidarse y evitar el contacto con el paciente que está expulsando el daño, ¿no? Existen muchas formas de terapias. Actualmente se recurre mucho a la terapia de ayahuasca, pero tradicionalmente, y especialmente en las comunidades shipibas donde más se ha consumido tradicionalmente la ayahuasca, el brebaje no lo ingiere el paciente. La ayahuasca suele ser de uso exclusivo del chamán, del médico. Ya es una cosa más moderna, contemporánea, el consumo del paciente de ayahuasca. Los pacientes tomaban ayahuasca, sí, en situaciones de gravedad. Ah, okay. ¿No? Pero, por ejemplo, en el caso de mi experiencia de purga, una médica, diríamos, una
señora, una sabia chipiva, una anciana chipiva, me acompañó tomando ella el ayahuasca y yo me quedaba dormido, eran horas de cantos. Ella tomaba el ayahuasca y soplaba el tabaco también es una planta fundamental para la medicina tradicional, ¿no? Se soplar ahuyenta los malos espíritus y también te icara, te transmite un icaro, que es un poder, una energía protectora. Y yo no tomaba la ayahuasca, lo tomaba ella, y ella me acompañaba en ese proceso, y el proceso también incluso se continuaba mientras yo me quedaba dormido, despertaba y seguía el canto y seguía todo como una especie de protección o de limpieza que hace esta persona durante horas ahí alrededor tuyo. Está lleno de una serie de pasos el tratamiento, y yo he pasado por algo bastante simple. Conozco personas que han purgado años o que han dietado años, muchos años. Wow, muchas gracias. Está muy interesante al respecto. O sea, suena como este típico, bueno, típico, empecé mal. Suena como el usual retiro espiritual, pero este no es como turismo espiritual, pues. O sea, sí se siente real, se siente el hecho del aislamiento por tanto tiempo, ¿no? Y de ese modo. Sí. Y que implica también mucha voluntad, no un anexo, ni ese tipo de cosas. Es terrible porque uno va a purgar, entendamos la purga como un acto de expulsar lo que te incomoda y ponerle punto final tal vez a algo, y lo que haces no es expulsarlo, lo que haces es confrontar todo aquello que está allí haciéndote daño, y estás solo durante un largo tiempo mirando cara a cara a tu enemigo, y no es tan sencillo, pero es lo que toca, y es, creo que, como funciona finalmente el querer poner punto final a ciertas cosas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Creo que al inicio escuché cuando comenzabas tu ponencia que te habías decidido a ser artista en un tipo de situación similar, en donde estabas, no sé si aislado, o que te enfrentaste, digamos, como, no sé si a ti mismo, en esa decisión. ¿Tiene una relación con esta última experiencia de purgar o de volver a comenzar, de un reset? No sé si guarda alguna relación, pero mi carrera ha estado marcada por periodos en los que pongo como que un final, al menos temporal, si no es un final definitivo, y nada, giro para un lado en algún momento. Experiencias como el alejarme de la ciudad donde había vivido durante años han sido fundamentales para conocer cosas que luego van a entrar a mi pintura, y lo mismo tal vez volver a la ciudad donde había vivido durante años, a la que no iba, ¿no? El ir, el venir, van marcando cambios. Sí, pero también responden a una especie de, creo yo, responsabilidad artística. Uno intuye, tiene ganas, se siente seducido por ciertas ideas, y a veces no vas a llegar a conocer todo aquello que quieres que se incorpore en tu trabajo si es que no te metes de lleno y no lo vives. Soy de los artistas que prefieren vivir, conocer, que investigar simplemente, ¿no? Entonces, el hecho es que en mi carrera sí he tenido algunos momentos de cambios que han implicado no solo cambios en la obra, sino cambios en mis dinámicas diarias, cotidianas, y en mis planes de vida a largo plazo. Yo quería preguntarte, pareciera que la primera parte que nos mostraste de tu trabajo se centra en el archivo, ¿no? Y en ofrecer este espacio de resistencia para la comunidad LGTBQ. Y ahora nos comentabas que querías como
pasar ya a otra parte, a una etapa distinta de tu trabajo, como más centrada en la sensación. Uh-huh. ¿Cómo vislumbras eso? O sea, si no es trabajar con el archivo, si no es trabajar con esta reimaginar lo que ya las imágenes que ya existían sobre Iquitos y demás, ¿cómo lo imaginas? Creo que en gran parte no existe un archivo muy amplio, entendiendo el archivo como un objeto físico o un registro, de algún modo, de lo que es el pensamiento y la historia de las comunidades indígenas. Se han transmitido oralmente los saberes y en los últimos años desde las expresiones artísticas visuales. El entender o el ver una pintura histórica desde donde estaba trabajando respondía a un concepto de historia como algo lineal, es decir, pasado, presente y futuro que conforman esa historia, al menos pasado y presente. En el pensamiento indígena amazónico, el mito es la historia. El mito explica el origen de los pueblos, explica el origen de los fenómenos, las razones de los fenómenos naturales, explica el uso y el sentido de cada elemento del mundo. El mito no existe en el pasado. El mito existe en todos los tiempos y está interactuando y transformándose en este mismo momento. El mito no existe solo en un espacio imaginario. Existe en el cielo, bajo la tierra, pero a la vez está sucediendo en tu casa y está sucediendo en la selva, en los árboles, todo eso. La perspectiva es radicalmente distinta a la que tenemos de lo que es historia. Y el archivo no responde solo al pasado, responde a un pasado que también está presente, que está activo, que está en transformación. Hablar de memoria desde la mirada indígena amazónica no solo incluye hechos de la historia del tiempo real, digamos, sino también hechos que sucedieron en un tiempo ya sin tiempo, en miles de años, y que en este momento siguen sucediendo. El creador sigue actuando en este momento, interactuando y sigue creando nuevos seres y siguen naciendo nuevos dioses y es todo un mundo tan complejo que la única forma de acercarse a ello es viviéndolo, conociéndolo, compartiendo desde el día a día con quienes realmente conocen y que ya no son muchos los que quedan. Y creo que eso es una de las cosas que más me interesa en este momento. ¿Alguien más? Hay algo que, como tres palabras que se me vienen a la mente con este conversatorio, que es degradación, memoria y transformación. La mayor cantidad de trata de personas en el Perú se está dando en regiones amazónicas en este momento. Y el asunto es que todo eso pone en riesgo algunos grupos que aún mantienen esos saberes y ese diálogo con las plantas, con los animales, con sus dioses. Son poquísimos, pero ahí están ahora, ¿no? O serán muchos, pero son pocas ya las prácticas. Creo que justo allí está en gran parte el camino para reencontrarnos con la naturaleza, y es que lo primero es que hay que entender la naturaleza como nuestro estado natural, no es la ciudad simplemente,
y para volver a ello pues tenemos que comunicarnos en igualdad con todos los demás seres. No somos dueños de este planeta únicamente porque tenemos la capacidad de construir o de destruir como nadie, sino que necesitamos de una interacción, una comunicación con los otros seres. En la Amazonía sí se tiene ese diálogo con las plantas, de otra manera tal vez no se hubiera llegado a encontrar o a descubrir los beneficios y los efectos que pueden tener algunas plantas al combinarse. Y de hecho se cree que cada ser, que cada planta, por ejemplo, tiene un dueño, un espíritu, un guardián, protector, un diablo, un duende, una madre que cuida a ese ser y con el cual te comunicas y con el cual dialogas para pedirle sus bondades, su ayuda. Y es que todo radica finalmente en un concepto que es el merecimiento. Y si tú no mereces tomar algo y si lo tomas sin merecerlo, pues te va a generar un daño. Yo creo que hay ese tipo de sabiduría, de nociones en la Amazonía que nos ayudarán a crear sociedades más justas y también a valorar mucho más aquello que tantos siglos ha tomado conocer, comprender y que ponemos en total riesgo, sin ser conscientes que al hacerlo nos estamos poniendo en riesgo, nosotros mismos estamos poniendo en riesgo el futuro de la humanidad, ¿no? ¿Alguien más? Bien, perfecto. Bueno, pues un público muy activo el día de hoy. Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por este maravilloso recorrido cronológico, ¿no? Que nos hizo pensar que no solo es importante la recuperación de la memoria, ¿no? Sino también la reflexión y el análisis en bastantes soportes, ¿no? Como se demuestra en tu trabajo. Y bueno, el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con él, con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Ministerio de Cultura del Perú, agradece su tiempo, atención, y los esperamos el día de hoy en la inauguración a las 8 de la noche. Invitados, va a ser una delicia tenerlos aquí. Entonces, pues muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.